La maldición del castillo Margam. Universidad de Nueva York. Descubrimos que ciertos rasgos de la personalidad influyen en la percepción extrasensorial. Estos rasgos parecen aumentar el porcentaje de aciertos en un experimento de esta naturaleza. ¿Y cuáles son estos rasgos? Creer en la percepción extrasensorial, practicar una disciplina mental como meditación y destreza artística. ¿Cuál es el promedio de éxito en el efecto Ganzfeld? El porcentaje de aciertos ronda el 32%, pero depende de los rasgos del sujeto. Como se dijo, quienes son compatibles arrojan mejores resultados que quienes no lo son. Dean Michaels, un placer inesperado. Cielos, esto se parece a una pesadilla surrealista. Pobrecitos. Les pagan por el estudio. Oh, bueno, significa que puedes torturarlos cuando quieras. Cuando termines, quiero verte con el Dr. Parron en mi oficina. Está bien. ¿Qué es eso? Eso tiene dientes y la mordedura necesaria para conseguir fondos. ¿Se necesitan? Iré directo al grano. No habrá más presupuesto a menos que tengamos algo que seduzca más a los inversores. Eso es cierto, Dean. Me refiero, ¿qué clase de investigación científica les interesaría? La que signifique publicidad y glamour. La mayoría de tus descubrimientos derivan de investigaciones hechas en los 70 y en los 80. Eso no atrae a las personas con mucho dinero. Esto es en lo que tienen que enfocarse en tu departamento. ¿Castillo Margam? Sí. Ubicado en Gales. ¿Sabes dónde se encuentra Gales? Sí. Bien, porque quiero que vayan los dos. Realicen experimentos, reúnan datos, toda esa cosa de la que ustedes viven. ¿Y luego? Les presentarán los hallazgos a los medios y generarán publicidad para esta institución. Será mucho más fácil atraer fondos si tenemos una causa célebre relacionada con la universidad. ¿Lo dices en serio? ¿Prefieres quedarte sin presupuesto? ¿Esa es la única opción? Escucha, la financiación estatal es lamentable para una universidad como la nuestra, lo sabes. Dependemos del dinero extra de donantes ricos. La cobertura mediática de una investigación así despertará su interés.
¿Y qué vamos a decirles a los medios al volver? Les hablarán de los fantasmas. Claro que sería mejor si logran fotografiar alguno. ¿Y si no vemos nada? ¿Deberíamos mentir? Mentir no sería la palabra adecuada. Adornarlo sería mucho mejor. Entonces, si no encontramos nada de naturaleza sobrenatural, ¿quieres que volvamos y les digamos que sí? ¿Te gusta tu trabajo, Holzer? Sí. Es una buena forma de asegurarte otro semestre. ¿Estoy siendo bien claro? Creo que sí. ¿Sabes que todo lo que nos dijo Michaels es mentira, cierto? ¿Tú crees? Sí, siempre hay algún motivo oculto con ese sujeto. Seguro es él quien quiere la publicidad, le encanta el protagonismo. Nunca estuvieron de acuerdo. Y apuesto a que le divierte darme este proyecto ridículo. Tal vez no sea tan malo. ¿Quedarnos en un húmedo castillo en medio de la nada? Por favor. Yo me apunto. Tengo cámaras de imagen térmica, grabadoras de voz electrónica. Me encantaría probarlos en un lugar como ese. Debe haber mucha energía residual allí. Podría conseguir lecturas interesantes. Será divertido llevar al equipo a Gales. ¿Ya estuvieron en Inglaterra? No. No. ¿Quieren ir? ¿Por qué no? ¿Ves, Annie? Oye, si no quieres hacerlo por mí, hazlo por los chicos. Michaels no me está dando elección, ¿verdad? ¿Tendremos Wi-Fi ahí? Oye, Brent, creo que debes enfocarte en cosas más serias. ¿Cómo qué? Tienes que parecer un parapsicólogo cuando vayamos. Tal vez... Córtate el cabello. Debes llevarte un abrigo. Los castillos son fríos. Sí, no lo dudo. Cambio climático puede palparse y comprobarse con gran preocupación. Desde que hay mediciones científicas confiables, se vive el cuarto peor registro de sequías en todo el país y las reservas de agua están experimentando una merma muy preocupante. El sol de este verano ha sido demoledor, con temperaturas que llegaron a los 45 grados.
Eso es una pocilga. No es peor que algunos en casa. Bueno, yo estuve aquí varias veces y tienen que saber algo de los británicos y ¿qué es...? ¿Qué tienen los dientes torcidos? Podría ser. Bueno, algunos sí, pero no. Es que están completamente obsesionados con el clima. Cada vez que hablas con un británico, lo mencionan. El cielo puede estar gris claro, gris oscuro o algún gris en el medio y siempre especulan cuándo cambiará, como si ellos fuesen meteorólogos. Y luego, cuando sale el sol, les parece un advenimiento. Deberíamos comer algo antes de llegar al castillo. Sí, buena idea. Muero de hambre. Bien, ordenemos. ¿Cómo están? ¿Qué quieren? Un menú sería genial. Muy bien. Aquí tienen. ¿Qué es un Welsh Rarebit? Ah, bueno, es un plato clásico por estas partes. Data del siglo XVIII y se llamaba conejo galés. Guiso de conejo, ¿verdad? No tiene conejo, no. ¿Y por qué se llama conejo galés? No lo sé, saben cómo son los chefs. Se dejan guiar por los nombres y esas cosas. ¿Y entonces qué tiene? Bueno, una feta de queso, tiene... huevos, leche, una pizca de sal, una de pimienta. Se mezcla todo junto, lo pones en un pan, lo metes en el horno hasta que la mezcla quede firme y se derrita el queso. Y puedes variarlo un poco también. Con un huevo frito arriba, se llama conejo de felpa. O, si se mezcla con un tomate, se llama conejo ruborizado. Qué gracioso nombre. Pero, seré honesta, amor. En realidad, es pan tostado con queso. ¿De acuerdo? Me convenciste. Quiero uno de esos. Es lo único que entiendo del menú. Yo también. ¿Por qué no? También quiero uno de esos. Y otro por aquí. Bueno, parece que será conejo galés para todos. Buena elección, Jay. ¿Quieres que sean 5 conejos galeses? No estoy sordo. Saldrán en un minuto. ¿Y de dónde vienen ustedes? Nueva York. ¿Estados Unidos? Nunca estuve ahí, pero dicen que es lindo. Sí, nos gusta. ¿Y a qué se dedican y qué hacen aquí? Somos parapsicólogos. ¿Entonces son loqueros? No, estudiamos fenómenos paranormales. Iremos al castillo Margam. Ay, no. No. No querrán ir ahí. ¿En serio? ¿Por qué? Muchos dicen que no sales. Bueno, algunos lugares tienen sus leyendas. No. Es más que una leyenda. Deberían regresar. Sean razonables. Manténganse lejos del castillo. Oh, cielos, ¿usted también? Permaneció dormido muchos años, pero ahora están despertando. Sí, ok. Muchas gracias. ¿Quiénes son? Los están esperando. Siempre los esperan.
Amargam por la A48, grabando. ¿Quién de ustedes está a cargo? Yo lo estoy. Bien. Me llamo Enos y soy el cuidador. Soy Annie Holzer, es un placer. Hola. Doctor Daniel Barron. ¿Doctor? ¿Por qué querría un doctor pasar la noche aquí? No soy esa clase de doctor. Yo me especialicé en parapsicología mientras cursaba psicología en Franklin Pierce. Estamos aquí para investigar. ¿Y qué investigan? Investigamos informes de avistamientos paranormales aquí. Hubo muchos de esos estos años. ¡Hey! ¿No hay señal telefónica aquí? No. ¿Tampoco hay señal de Wi-Fi? Nada de eso. ¿Por qué? No hay torres telefónicas en kilómetros. A los del lugar no les gusta acercarse demasiado. Sí. Conocimos a algunos de ellos. Este lugar los pone nerviosos. Y con razón. Volveré por la mañana. Les deseo lo mejor. ¿No va a darnos un recorrido? Seguro sabrán encontrar su propio camino. No quería quedarse mucho. Sí. Este lugar parece asustarlo. Sí. ¡Santo cielo! Es como salido de una película de Drácula. Da un poco de miedo, ¿cierto? Hablando en serio, ¿qué hay con esa ropa? Oh, sí. Annie dijo que debía verme acorde. Sí, pero ¿y el chaleco? Quería que te vieras como un parapsicólogo, no como Aladino. ¿Fue demasiado? Solo un poco. Pero el corte de cabello está bien. Claro, si quieres vender seguros. Cuando estás sobria, eres muy mala. Bueno, hablando de eso... ¿Eso es hierba? Oye, baja la voz. ¿Dónde la conseguiste? Sí, tengo mis contactos. ¿Cómo hiciste para subirla al avión? No querrás saber eso. ¡Rayos! Lo siento. Sí. Disculpen. Me había olvidado de ustedes. ¡Hola! ¿Señor Morgan? Sí, por favor, ahí vamos. Llámame Hugh, por favor. Sí, hablamos por teléfono. Doctor Daniel Barron. Es excelente ponerle una cara al nombre. Ella es mi colega, Annie Holzer, está a cargo del equipo de investigación. Annie, qué bueno. Es un gusto conocerlo. Como ven, traje a alguien conmigo. Quiero presentarles a Edith Withers. Es una medium psíquica muy reconocida. Es un gusto conocerlos. Igualmente. Hola. Bien, ¿en qué cree poder contribuir con nosotros? Bueno, entiendo que vienen a estudiar actividad paranormal. Así es. Es posible que alguien que se comunique con el mundo espiritual podría serles útil. En general, no es como conseguimos los datos. Lo entiendo muy bien, pero una perspectiva diferente podría serles útil. Está bien, lo intentaremos. Oh, gracias. Siempre me ha fascinado este castillo. Dicen que tiene una notable energía residual. Y
¿Cuál es su objetivo aquí? Si no les molesta, que pregunte. Bueno, como dije por teléfono, somos un equipo de parapsicólogos buscando estudiar y recolectar datos. Me preguntaba si ya tenían alguna hipótesis específica que quisieran probar con los datos que recolecten. Nada específico. Estamos abiertos a la conclusión. Ay, fantástico. Me alegra tanto saberlo porque mucha gente tiende a exagerar el sensacionalismo, ¿cierto? ¿Podemos dar un vistazo? Sí, eso sería genial. La cámara en el lado norte está caída. ¿Quién la conectó? Ay, rayos. Bien hecho. ¿Quieres que vaya a ver? No te molestes, yo lo haré. Ustedes quédense y vigilen los monitores. ¿Qué chupamedias? ¿Qué? Saltaste de inmediato para enmendar mi error. Eres una idiota. Vete al diablo. Perdona mi ignorancia, Edith, pero ¿exactamente qué haces tú? Había visto a mediums en películas y eso, pero supongo que hay algo más. Actúo de intermediaria entre el mundo de los vivos y el mundo de los espíritus. Claro, pero ¿hay categorías de mediums? Normalmente hay dos tipos de mediums, mentales y físicos. ¿Y qué clase de médium es usted? Me especializo en el lado mental de lo paranormal. Recorro una casa y me sintonizo con la energía residual en ella. ¿Y alguna vez se involucró en una investigación como la nuestra? Hace 10 años me invitaron a unirme a un equipo de cazadores de fantasmas que investigaban en Pendle Hill. Es donde se celebraron los famosos juicios a las brujas de Pendle en 1612. ¿Escucharon hablar de los juicios? No. No. Fueron los juicios de brujas más famosos en la historia británica. 10 mujeres fueron acusadas y ejecutadas por Matthew Hopkins, el cazador de brujas. Descubrí que estar en Pendle Hill fue una experiencia muy perturbadora. ¿Por qué lo fue? Cuando me conecté, me di cuenta de que muchas de ellas no practicaban la brujería. Eran mujeres como yo, que ponían en práctica sus dones. Es lo que me pareció perturbador. De haber vivido en 1600, tal vez me habrían quemado en la hoguera. ¿Y tuviste alguna experiencia en el castillo? Nunca me invitaron a ningún evento o estudio aquí. Creo que los locales prefieren dejar este lugar en paz. ¿Cuándo se construyó este castillo, Hugh? La familia Talbot lo construyó durante un periodo de 10 años, desde 1830 a 1840. El más joven, el patriarca de los Talbot, Christopher, viajó por Europa durante años y regresó a Gales en 1830. Y fue él quien reurbanizó el patrimonio familiar. ¿Cuándo se informó de la primera actividad aquí? Bueno, toda la familia Talbot vivió aquí hasta 1941 y luego lo vendieron a David Evans Bevan, un hombre bien galés. Y él lo vendió poco después, diciendo que era demasiado grande para su gusto, pero sus parientes dijeron que la verdadera razón por la que lo vendió fue porque estaba muy perturbado por todos los ruidos que escuchaba de noche. Como niños corriendo por los pasillos. Y el hijo de David dijo que vio a una niñita entrando y saliendo de los cuartos y que siempre llevaba un vestido victoriano. Así que debemos suponer que esos niños fallecieron aquí.
Sí, seguramente fue así. Oye, ¿quieres que te traiga una aspirina o algo? ¿Por qué? Estoy bien. No sé por qué no pusimos cámaras en ese cuarto. Ahora tenemos una. Siento que hubo un gran desconsuelo por una niña que vivió en el castillo. Una niñita. Vivía en una sola habitación. Una habitación llena de juguetes. Pero para ella era un lugar lleno de soledad. ¿De qué año estamos hablando? De 1871. ¿Cómo se llamaba? Abigail. ¿Y ella murió allá adentro? Sí. En ese cuarto. ¿Qué pasó? Acabó, Katherine. Quiero que te vayas de aquí. No digas eso, lo por digo favor. En serio. Ya me cansé. ¡Fuera! Me llevaré a Abigail conmigo. No, no lo harás. Se quedará aquí conmigo. ¡No! ¡No lo hará! Esta es tu última advertencia.
Si sigues aquí cuando regrese, pagarás las consecuencias. ¡Fuera de aquí! De la familia ocultaron sus muertes. Un homicidio-suicidio les habría traído vergüenza. La mujer y la niña están sepultadas aquí. Sus almas atormentadas, atrapadas en estos muros. Voy a ir al baño. Diviértete. ¿Seguro que estás bien? ¡Dije que estoy bien! ¿Está bien? Solo decía. Lo siento. Es que fue espeluznante. Es la primera vez que veo una aparición en persona. ¿En serio? No hacemos muchos trabajos de campo. Me refiero a que estuve en sitios embrujados, pero nunca en uno con una energía sobrenatural tan tangible. Bueno, sí, siempre asusta ver algo que... No fue solo eso. Se dice que cuando el fantasma de un muerto se les aparece a alguien, el fantasma conserva la personalidad de cuando esa persona vivía.
Y dicen que la mayoría de las veces esa comunicación es de naturaleza pacífica. Pero yo no sentí eso. Solo sentí ira, amargura, injusticia. Y eso es lo que me asustó. Pensé que al morir estaríamos en paz. Y ahora sé que, si no morimos felices, nos quedará esa ira para toda la eternidad. Y eso es el infierno. Kirk. Lydia. Brent, ¿eres tú? ¿No veían el pasillo del ala sur? No. Ok, pero lo están grabando, ¿no? Sí. Bien, necesito que retrocedan. Quiero ver algo. ¿Qué pasó? Vi algo escrito en el baño. ¿El número de teléfono de tu madre? ¡No es una broma! Apareció un mensaje en el espejo. ¿Y qué decía? Decía, váyanse. No tenemos cámaras en el baño. Eso lo sé. Pero cuando salí al pasillo vi, una figura. Ok, revisaré. Ok, gracias. Da miedo, ¿no? Ver algo así. Sí. Te hace creer que estás loco. Sí, algo así. Esto es raro. ¿Qué? Mira en el monitor. Es la reproducción. ¿Qué? No dudo que ambos vieron apariciones. Es frustrante que las cámaras no hayan capturado nada. Yo verifiqué los sensores de calor. Detectaron una caída repentina en la temperatura durante ambas apariciones. Al menos eso es algo. Tengo la impresión de que no será nuestro último encuentro esta noche. Claro que no, pero todavía no hemos visto al fantasma más famoso del castillo, un hombre llamado Robert Scott. Era un guardabosques allá por 1898. ¿Por qué sería más famoso? ¡Tú! ¡No puedes entrar a esta tierra! Thank you.
Robert Scott no fue un hombre que perdonara en la vida y nada cambió con su muerte. Es una entidad amargada y vengativa que castigará a cualquiera que invada su territorio. ¿Vieron la escalera grande junto al vestíbulo? Es donde lo vieron. Sigue llevando el hacha en la mano y su cara está toda... Algunos espíritus eligen revelarse a los vivos tal como fallecieron. Por eso Scott lleva las cicatrices de esa fatídica pelea. Voy a dar una vuelta. Necesito aire fresco. Aguarda, voy contigo. Edith, hay algo que quería preguntarte. Sí. Siempre creí que al fallecer pasaría el dolor de la vida, que en verdad descansaríamos en paz. Pero parece que no es así. No lo es para todos. Pero es una idea aterradora, ¿no? Que incluso en la muerte toda esa ira permanezca en nosotros. Hay muchas creencias diferentes, pero en la mayoría de las culturas se cree que la razón por la que algunos fantasmas siguen merodeando es por asuntos pendientes. Ya sea vengar un asesinato o alguna otra cosa. Parecías algo inquieta en la mesa. ¿Recorrer un castillo con una psíquica que persigue fantasmas? Parece algo que haría un equipo de un reality show, más que un equipo de parapsicólogos graduados. No puedo evitar pensar que mucho de lo que experimentamos puede ser pura sugestión. ¿Y por qué los monitores se apagan? Probablemente fueron Brent y Kirk echándolo a perder. Oye, ¿qué hizo que te convirtieras en parapsicóloga? ¿Por qué me lo preguntas ahora? Me da curiosidad. Fue hace tanto que ya ni recuerdo. ¿En serio? Bueno, puede que no me sienta cómoda contándolo. En todos estos años trabajando juntos, ¿te di alguna razón para que creas que no soy confiable? Supongo que no, pero no es una historia agradable. Estoy listo. Nunca tuve buena relación con mis padres. Mi hermano Kenny fue quien siempre estuvo a mi lado, dándome consejos, protegiéndome, mostrándome el amor que mis padres no nos dieron. Un día éramos adolescentes y él se preparaba para irse de viaje con sus amigos a México. Y tuve un presentimiento horrible. Antes de irse, me dijo que siempre estaría para mí. Llamaron al día siguiente. Hubo un accidente de auto con Ken y sus amigos en él. Tuve que ir a la morgue a identificar el cadáver. Mis padres no fueron. Quisiera que el último recuerdo que tengo suyo hubiera sido vivo, pero lo vi en la morgue y es como se me revela con frecuencia. Frío y sin vida, y eso me atormenta. Cielos. Es terrible.
y lo echo tanto de menos. Él lo era todo para mí. Por eso me interesé en la parapsicología. Pensé que me quitaría el miedo a morir. Suena tonto, lo sé. No, claro que no. Me resulta difícil acercarme a alguien. Bueno, si tu destino es encontrar a alguien, el encuentro debe ocurrir orgánicamente. Ya sabes, el universo tiene una extraña forma de resolverlo. Hay que volver. Sí. Que llamar a alguien. No hay señal aquí. Alguien tiene que ir al pueblo y pedir ayuda. ¿Qué mierda? No nos dejarán salir. ¿Dónde está Lidia?
No la he visto. ¿Seguirá afuera? Tal vez pida ayuda cuando vea que estamos encerrados. Estos lugares grandes siempre tienen pasajes ocultos. Tal vez nos lleven a una salida secreta. ¿Alguna vez oyeron que haya algo así aquí dentro? Sí, en realidad, un empleado que trabajó durante muchos, muchos años y afirmó que había una bóveda secreta subterránea que contenía artefactos históricos del castillo. Y también dijo que desde esa bóveda había otro túnel que conducía al exterior, construido en caso de que los Talbot tuvieran que salir del castillo sin ser detectados. No veo nada de eso en los planos. Lo sé, se suponía que fuera un secreto. Si era tan secreta como lo supo el empleado. A mí me pareció muy lógico cuando me lo dijo. Está bien. La única opción es recorrer el castillo, averiguar si es que hay alguna puerta secreta que lleve a una bóveda. No tenemos pruebas de que exista una bóveda, mucho menos una ruta de escape. No está en los planos, son solo rumores. ¿Qué otras opciones tenemos? Todo lo que veo son barras en las ventanas y puertas cerradas. Intentamos romperlas y no pudimos. Creo que hay una bóveda, pero les advierto que los espíritus harán lo imposible para evitar que la encontremos. ¡Rayos! ¿Es solo aquí o en todo el edificio? Todas las luces están apagadas. Creo que todo el castillo está a oscuras. ¿Trajiste las linternas? Sí, están en un bolso por ahí. Gracias. Busquemos en los cuartos, a ver si encontramos ese pasaje. Tú quédate aquí, vigila el equipo. No escuché que Lidia golpeara. ¿Creen que siga ahí afuera? No lo sé. Tal vez fue al pueblo a buscar ayuda, ojalá así sea. Muy bien, vamos a buscar. Daniel y yo iremos a este cuarto. Y Did y Hugh vayan al de enfrente. Si alguien encuentra algo, regresen al pasillo y llamen. Sí. Y dejen las puertas abiertas para que podamos oírnos, ¿sí? Sí, está bien. Sí, sí. No había visto este cuarto antes. Sí, ni yo. Hay algo tan familiar sobre este lugar. Es como si ya hubiera estado aquí. Aguarda. Thank you.
estamos. Pendle Hill. El castillo juega con nosotros, con nuestros miedos, trayendo el pasado al presente. ¡Oh! Edith Withers. Sí. La marca de Satanás está sobre ti. Tú debes arder. Es mi hermano. Costumbres satánicas son una ofensa al sentido común. Y es justo que tú sufras por ellas. Cumple con tu deber. Se llama guerra psicológica. El castillo usa nuestros miedos contra nosotros. ¿Ese fue Kirk? Vamos, vamos. Ah.
Dani. ¿Estás bien? Sí, pasa. Claro. Podría ser aquí. ¿Sabes cómo abrir esto? No, ¿y tú? No, yo tampoco. Pero no veo ninguna llave, así que habrá que intentar. Miren, este lugar debe valer una fortuna. Hugh, no estamos buscando antigüedades. ¿Qué estás haciendo? Tiene una llave. Si tiene una llave, debe contener algo valioso. No estamos aquí para saquear el maldito lugar, Hugh. Tenemos que salir de aquí. Ayúdanos a abrir la puerta. Ay, por Dios. ¿Qué? El Necronomicon. ¿Se supone que debemos saber qué es? Es uno de los libros más famosos del ocultismo en el mundo. Tiene enormes poderes. Antes, Edith dijo que había algo importante en esta bóveda. Que los espíritus no quería que encontráramos. ¿Puede ser eso? Sí, podría ser. Oí que coleccionaba artefactos históricos. Nunca creí que tendría esto. ¿Podríamos usarlo para protegernos de los espíritus? Creo que podríamos. Bueno, no deberíamos meternos con algo como eso. Pero hay que intentar algo, ¿cierto? Tal vez podríamos usar ese libro para alejar a los espíritus y poder escaparnos. En este lugar, combate agua con agua y fuego con fuego. Envía sus almas a la nada y quítales el poder hasta el último rastro. Deja que estos seres malvados huyan a través del tiempo y el espacio, por tierra, por viento, por agua y por fuego. Destierra la oscuridad y que vuelva la luz. Oh, espíritu maligno, en el nombre del Espíritu Santo, te arrojo al infierno. ¡Vamos, Hugh! ¿Qué? ¿Qué rayos pasó? Creí que la salida secreta nos llevaría afuera. Eso es lo que me dijeron. Gracias a Dios que vino. Oiga, esto es todo un desastre. Tenemos que llamar a la policía ahora. ¿Por qué nos ignora? No lo sé. ¿Inos? ¿Nos está oyendo? No teníamos recepción telefónica. No pudimos llamar a nadie. Estuvimos atrapados aquí toda la noche. ¿Inos? Esto no es gracioso. ¡Responda, por el amor de Dios!
nos encontramos con muchos fenómenos paranormales. Inos, esto ya es ridículo. ¡Háblenos! ¡Ay, por Dios! ¡Dios mío! En memoria de nuestra querida Joan Dalcy Perry. Por favor, sonrían y sean felices.
Thank you.